Hello. Welcome back to uh, our sparkling English lessons. This is lesson sixty-one. I'm so glad to be back with you guys, and uh, and I hope you're also uh, looking forward to keep on studying these lessons. This is lesson sixty-one. Art is how we decorate space. Music is how we decorate time. Speaking another language is how we decorate life. Bienvenidos a Sparkling English. Esta es la lección 61. Y wow, estoy emocionado de volver después de estas vacaciones que hemos tenido durante algunas semanas. Con motivo del fin de año. Pero continuamos. Sé que como esto habrá de estudiarse en cualquier momento, no debería mencionar fin de año, pero ciertamente estamos. Acabamos de pasar por el fin de año, así que uh, escúsenme por mencionar años. Como dice en esta primera diapositiva, el arte es como decoramos el espacio. La música es como decoramos el tiempo. Y el hablar otra lengua es como decoramos la vida. Piensen en ello, ¿eh? piensen en ello. Bienvenidos, mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y voy a estar con ustedes en los siguientes minutos compartiendo esta nueva lección, tratando de que ustedes sigan estudiando, sigan aprendiendo y yo seguiré disfrutando de saber que ustedes están aprendiendo. Bienvenidos, bienvenidos. Uh... Está en inglés, pero leamoslo en inglés y en español. After this period of vacation, I hope you are anxious to continue. Después de este periodo de vacaciones, espero que esté ansioso por continuar. Do not forget to go back to the first lessons and bring up to the top of your mind what you have already learned. No olvides volver a las primeras lecciones y traer a. tu mente, a la parte central de tu mente, lo que ya has aprendido. Remember to read and study everything again and again, otherwise you will forget almost everything. Remember to read and study everything again and again, otherwise you will forget almost everything. Let's, be, let's get back to our lesson. Recuerda leer y estudiar todo de nuevo y otra vez más. De otra manera, olvidarás casi todo. Regresemos a nuestra lección. Regresemos a nuestra lección. Bienvenidos. This is lesson 61. Remember, esta es la lección 61. It means that you have spent quite some time studying. And it should be already noticeable as you continue learning. Do not be afraid or feel ashamed. To speak as much as you can with others and even with yourself. It's fun. You're not nuts. You're learning at any cost, by any road. So let's read. Follow me as close as you can. Bueno, como estamos uh, después de casi un mes de vacaciones y regresamos, voy a leer en español lo que dice arriba. Esta es la lección 61. Quiere decir que usted ha dedicado. Un buen tiempo para estudiar. Y debe, ya debe ser notorio. La manera como usted continúa aprendiendo. No tema. O se sienta avergonzado en hablar tanto como pueda con otras con otros. O aún con usted mismo. Es divertido. Y usted no está loco. Está aprendiendo a cualquier costo, de cualquier manera. Así que leamos. Sígame tan cerca como le sea I drove, I drove from Albany to New York last night. Number 2. You did not drive under this winter condition. Number 3. He ate at home by 7 last night. Number 4. She ate at home last night by seven. Como podrán ver, entre la 3 y 4, el significado es el mismo. Ya hay un ligero cambio de, de orden, pero ambos están bien en inglés. Están bien. Number five. It felt very cold after the winter storm. Recuerde, lea después de mí. Tratando de seguir mi velocidad. Y bueno, traté de entender la conversación cada vez. Creo que usted puede ir entendiendo más y más. Number 5. I'm sorry, number 6. You began to study English over six months ago. Number 7. We have begun studying seriously about six months ago. Fíjese, entre las seis y siete, en las siete el verbo begin o empezar está en pasado. En las siete está en participio pasado. began, begun. Number eight. They broke the chair while they were playing. Fíjese el verbo break que está en pasado, broke. Bill and Gloria sang several carols at Radio City Music Hall. Fíjense que el verbo sing está en pasado. Sang. Cantar. We went skating on the snow at Central Park in New York. We went. El verbo go está en pasado. Went. Muy bien. Well, let's continue today with a more common reading. Arriba dice let's continue today with a more common reading. You surely will understand more details of every phrase. I will read, and you will follow my reading with no interruption. Number eleven, I found a grammar book beside some history books at the library. Number twelve, besides politics, is there anything you like to talk about? Fíjense la diferencia entre Y 12, arriba dice book beside, que significa al lado de. Y en la 12 dice besides, con S, que no es plural, sino es otra palabra que significa además de. O hay otra cosa que. Entonces arriba dice, encontré un libro de gramática al lado de algunos libros de historia en la biblioteca. Library, recuerden, es library, no es librería, es biblioteca. Librería es donde venden libros, ese es bookstore. ¿Ok? Entonces fíjense, besides significa al lado de, y besides significa además de, o oh, haya yeah, alguna otra cosa. Number 13, besides stunning, we need a good night rest. O como puede leer, fíjense, además de estudiar, necesitamos un buen descanso en la noche. I didn't come because I was ill. ¿Recuerdan lo que significa ill? Una enfermedad menor, no una enfermedad de hospitalización o cosas. Ya eso es otro término, sickness. Ill significa un malestar, una enfermedad que tal vez con una con un calmante, con una pastilla, algo así puede pasar, eso es ill. Y eso es lo que quiere decir ill. Si es sick, ya es algo de cama, de, de hospitalización, de médicos, etc. She didn't come, number 15, she didn't come because of her illness. She didn't come because of, of her illness. Number 16. We met a big man at the museum last night. Number 17. We met a great man at the museum last night. Fíjense la diferencia entre a big man and a great man. Ambos en, espa en español se, se traducen grandes, pero a big man significa un hombre grande de estatura. Es alto, es grueso. Pero we met a great man, significa un hombre grande de estatura intelectual, no, no de tamaño, no de peso, no de libras, no de eh, centímetros de altura, sino a great man, una persona grande, intelectualmente, eh, moralmente, cualquiera que sea. Pero habla de una grandeza. Great significa grande, pero no algo que es medible con una cinta. O recuerden o en una balanza. No, es great. Grande. Algo no medible. Físicamente. Number 18. She has grown so much since we last saw her. Number 19. We have overgrown our father. We have overgrown our father. El número 18 dice. Ella ha crecido mucho. El número 19, nosotros hemos crecido más que nuestro padre. Overgrown es crecer hasta, hasta superar a alguien en estatura. Eso es, mientras que grow significa simplemente crecer. Recuerde, estudie detenidamente y vaya recordando, vaya memorizando para que vaya enriqueciendo y usted pueda alcanzar el nivel de un Sparkling English y no just Broken English, ¿ok? Number 20. I ground my coffee right before we drank I ground my coffee right before we drank it. I will have to grind number 21. I will have to grind all the electrical uh, cables. Fíjense aquí hay una gran diferencia. El verbo ground arriba está en pasado. Molí mi café justo antes de que lo tomásemos, dice el Die, el 20 en el número 21 en el número 21 perdón hay uh, un error que corregiré y no es I will have to grind I will have to ground significa conectar a tierra todos los cables eléctricos eso es una corrección. Pero recuerde, es como si usted en este momento lo va a leer después, así como yo le estoy diciendo. Usted va a leerlo allá en la presentación. Uh, well, honestly, I don't have to explain this because I will have to, I will correct it before you read it back there. L lo que estoy diciendo es que, honestamente, no tengo tal vez que explicarle porque antes de que usted lo vea en el video, yo habré de corregir ese error que está en el 21. Y es que he escrito. Grind, grind, G-R-I-N-D, g r, -I -N, -D, g -R -I n d Y realmente es el verbo aterrizar, el verbo ground, to ground. Aterrizar un cable. No, no aterrizar un avión. Recuerden. Aterrizar un avión, ¿cómo es? To land. De tierra. The, the airplane is landing. El, el ground de aterrizar es aterrizar un cable eléctrico, ponerlo a tierra. Muy bien. Next. Number 22. A brother of mine left this morning. 23. An uncle of mine arrived yesterday. Number 24. A close friend of mine has just died of COVID. Number 25. A neighbor of mine sold his new laptop. Number 26. One of my books is misplaced since last week. Fíjense que en las primeras yo puedo decir a brother of mine or my brother left this morning. Son iguales. Okay. My brother. En la número 23. My uncle. Yo puedo decir my uncle arrived yesterday. Pero otra forma muy común en inglés es como usted lo ve allí después de la persona que está asociada conmigo pues coloco of mine número 25 lo mismo a close friend of mine pero yo pude yo pude o podemos decir podemos decir my friend had ju has just died of COVID en el 25 decimos the neighbor of mine pero también podemos decir my neighbor sold his new laptop pero en el caso de los libros, sí se prefiere esta construcción. No decimos a book of mine. No, nope. no, 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 eso es broken English. One of my books. Arriba podemos decir my brother o a brother of mine. Son equivalentes, correctas, gramaticalmente. Fone es como quiera decirlo usted. Son correctas ambas formas. Pero en la 26 usted nunca dice. Eh, book of mine, nope, nope. Eh, eh, sí se puede decir, quiero decir gramaticalmente, pero no es correcto lexicográficamente. No suena correcto, es un error. Entonces, cuando es un objeto no no humano, no vivo, entonces utilizamos my delante del objeto poseído, my book my home, my car, my clothing, my whatever, whatever, cualquier objeto no no vivo, entonces utilizamos. Pero si es vivo, podemos utilizar my wife. Oh, well, that's that's the only way I can say wife of mine no, because I only have. No ese ejemplo no es correcto porque yo no puedo decir a wife of mine, because yo no tengo varias wives, así que es una sola. Pero a friend of mine es porque yo puedo tener otros amigos, o un tío porque puedo tener otros tíos, o un amigo cercano, o un vecino porque puedo tener otros. Pero si es uno solo lo que tengo, yo no puedo decir a wife of mine. Entonces, para el caso de wife, si digo my wife, pero yo sí puedo decir uh, a uh, whatever else, my, a uh, brother, uncle, close, a neighbor. What else? Well, just... ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir con a neighbor of mine? Alguna otra persona, un humano, un cercano mío. A uh, acquaintance of mine. Un, una persona a quien conozco. Un conocido mío. An acquaintance of mine. Whatever. Ok. Número 27. You agreed with my brother and his wife. Recuerden, El pasado regular. Termina en "-e", se le añade una "-d" el verbo agree, estar de acuerdo con, es agree hasta la doble e, pasado, como termina en e, una sola d. Recuerden, esto, esto tiene un doble propósito, lectura y conversación, que usted vaya mejorando su comprensión, su, su comprensión del inglés, de, de la forma correcta, de, de, de conjugar los verbos, etcétera, etcétera. Ahora voy con la number 28, the food. With pork sauce did not agree with me. Esta es una construcción un poco extraña para nosotros los hispanoparlantes. Porque fíjense que decimos, el alimento con una salsa de, de cerdo no estuvo de acuerdo conmigo. Si sí, hacemos una traducción literal. Pero eso no se puede traducir literalmente. Lo que quiere decir la 28 es que el alimento con la salsa de cerdo no me sentó bien. ¿Está oyendo eso? Apréndase eso. That. food did not agree with me. no me sentó bien. no me hizo bien en el estómago, por supuesto, debemos entenderlo. entonces, whatever you say, like i, uh, whatever else, uh, uh, let's say uh, peanut butter does not agree with me. también podemos decir peanut butter upsets my stomach. ambas significan lo mismo en español. Eh, no me sienta bien, no me, me contraría el estómago, pero no me, me contraría el estómago, no es tanto así como común en, eh, al menos en mi país. Entonces uh, the the uh, number eight, 28 again. The food with pork sauce did not agree with me. Recuerden, si un alimento no le sienta bien, usted puede decir claramente. Such a food, such a meal, whatever, such a sauce, such a uh, ice cream didn't agree with me. No me sentó bien, no, no me sentó bien, no tengo el estómago descompuesto, tengo el estómago descompuesto. Recuerde, espero que usted vaya, vaya guardando, vaya eh, almacenando toda esta información para que realmente usted pueda hablar un sparkling English, no broken English. Number 29. We always try to behave well when visiting our uncle. Aquí hay algo que quiero recordarle. When. Visiting. Si después del, de, la, de la palabra, when, where, etc., va el verbo, no va, when, when to visit. No, no va el verbo en infinitivo. Va el verbo en. Participio presente o gerundio. Siempre tratamos de comportarnos bien cuando visitamos nuestro tío. Entonces, we, pero podemos decir también: When we visit our uncle. Ambas están bien, ambas son bien pronunciadas. Yo me atrevería a decir que esta es más elegante, es, es de mejor manejo del idioma, pero ambas están perfectamente. Aceptada si no hay discusión sobre ese particular. Number 30. I will call him up after the meeting is over. Aquí quiero recordarle algo. Recuerde, recuerde, recuerde. Los verbos, cuando van seguidos de una preposición, en este caso up, después de call, recuerden, el significado cambia por completa por completo. I will call him up. After the meeting is over le devolveré o lo llamaré por teléfono después que la visita después de, después de que la reunión se haya terminado number thirty one he wants the boy to follow his ideas number thirty two they will marry when he will be thirty years se casarán cuando él cumpla treinta años okay okay ah uh, Miremos ahora algunas preguntas. Let's try today with a more common reading. So let's, let's go through these questions. Usted debe leerlas conmigo después de mí, inmediatamente. Y además, después, usted solo debe responderlas. Debe responderlas. ¿Did he reject your plan? ¿Did they agree to your suggestion? ¿Did the dinner agree with, the, with her? Does she answer her phone every time? Has the nurse called today? Are we going to call them up tonight? Will he try to convince them? Would they go to war to defend their country? Has he been sleeping out on the streets? Are you on vacation for two weeks? Should you find out if it is true? May she sleep here tonight? May she sleep here tonight? Okay, number 12. Can you swim across the lake? Number 13. May he open his gift before Christmas? May I sit here? Can you open the door? Miremos el 12 y la, el número, la número 12 y 13. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, can significa tener can, poder, saber, tener una habilidad física. Can you swim across? Sabe usted? Yo puedo decir, can you speak English? ¿Sabe usted hablar inglés? O usted puede traducirlo también. Puede usted hablar inglés. Eh, siempre hace referencia, recuerden ya, eso lo aprendió usted tiempo atrás, can, hace referencia a una habilidad, a una capacidad física o mental. May, recuerde, también significa puede, pero es una situación de, de, de permiso, de permitir. ¿Puede, ella, ¿Puede él abrir su regalo? ¿Le da el permiso para que habla su regalo antes de Navidad? Entonces recuerden, may es de permiso, may I sit here. Esa la hemos visto en varias ocasiones, pero la repito con ese propósito, ayudarlo a que memorice, rememorice. Re may I sit here. Una, la traducción es me puedo sentar aquí, pero es solicitando permiso. No es que si si, las, si si yo tengo la capacidad, sino me da el permiso para sentarme aquí. Number 15 and 16, <coughs> same thing. Can you open the door? May you open the door? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Realmente, en, en una forma elegante, oiga bien, en una forma elegante hay una gran diferencia. En una forma normal, tirando a lo burdo, cualquiera de las dos es igual. Pero en una forma elegante hay una gran diferencia. La primera, realmente, can you open the door, realmente, hace referencia a si usted tiene la capacidad física de abrir la puerta. Pero la número 16, la número 16, por el contrario, hace referencia a una solicitud. Por favor, puede abrir la puerta. Sin embargo, repito, en el hablar diario muchas personas, utilizarán o utilizan la una y la otra en forma indistinta. Pero usted que está aprendiendo Sparkling English, que quiere hablar un inglés, que quienes lo escuchen, diga, ok, esta persona habla bien inglés, usted debe diferenciar. Y si usted lo que está pidiendo es de cortesía, entonces usted deberá decir, ¿May you open the door? Por el contrario, si la puerta está trabada, la puerta está... Eh, 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 es, tiene una dificultad para abrirla, entonces usted sí puede decir, que you open the door? Porque yo no puedo, no tengo llave, o no, no te, eh, físicamente no tengo la, la, la capacidad, es una puerta pesada. Muy bien. Ok. All clear. Todo claro. Number 17. When is he supposed to be back? Quería comp quiero comparto esta con ustedes para decirle que es una forma muy elegante de decir ¿Cuándo viene él de nuevo. Yo puedo decirlo de diferentes maneras. Yo puedo decir, when is, when is he back? When is he back? Pero esta 17 es elegante cuando usted dice, Cuando se supone que él ha de regresar. Es una forma elegante. Pero usted puede decirlo también, When is he back? En, una, en un ambiente eh, eh, de oficina, de informalidad, etc. When is he back? Usted puede decirlo y es correcto. Ambas son correctas. Pero. Esta es más elegante. Number, number 18. How do you want your meat? How do you want your meat? Usted está en un restaurante, acaba de pedir su carne, cualquiera que sea el tipo. Y, How do you want your meat? How would you like es otra forma de prueba. How would you like your meat? Entonces, usted podrá decir rare, que significa más bien medio cruda. Medium, que significa término medio. Y well done, que significa bien cocida. Eso lo vimos antes, pero quiero recordárselo una vez más, para que usted pueda recuerden hablar un sparkling English. Tengo algunos chistes bien interesantes sobre ese particular que... Wow, no sé cuándo habré de compartirlo con ustedes. When did they enter the meeting in a hurry? In a hurry. Recuerden in hurry no in a hurry en la 19 Why did he enter the meeting in a hurry la expresión no es in hurry sino in a hurry se traduce de prisa pero se escribe en una prisa recuerden remember that remember that number 20 Could you lock the door when you leave Esta es una forma elegante porque es could. Esa forma could es una forma parecida a may. Number 21. Who was knocking at the door? Recuerden, después de knock es at. Number 22. Whose house are you trying to sell? recuerdan lo que significa whose? De quién. Entonces, ¿cómo traducimos eso? De quién casa? No. ¿De quién es la casa que estás tratando de vender? Whose. House. Whose. ¿De quién? Ok. Let's keep going. Miremos ahora algunos verbos irregulares. El, uh, en la columna segunda de izquierda a derecha está la pronunciación, sea del infinitivo o del infinitivo, sea del pasado, sea del participio pasado. Así que behold, behold, que significa contemplar su pasado y su participio pasado, que se escriben igual, se pronuncia beheld. El verbo to bite, que significa morder, pero también significa picar en el sentido de, de los peces, ¿no? No, no picar con un cuchillo o algo, ¿no? sino los peces pican. Están mordiendo, pero pero se acostumbra a decir tanto en español como en inglés picar. Recuerden, no es picar con un hacha, con un machete, con un cuchillo. No, no es picar con los dientes un pez. Básicamente es con los peces que se utiliza ese significado de picar. Bite. Como pueden ver, el pasado es bit y el pasado es bitten. Fíjense que hay una e como chiquitica. ¿Y saben por qué? Porque no es bitten, sino bitten. Bitten, puede ver la T y la N uh, es como ca eh, sin espacio prácticamente para la E. Bitten, bitten, ese es el participio pasado. El verbo blow que significa soplar o oh, a propósito. Realmente cada uno de estos verbos tienen otros significados múltiples, significados diferentes. Sin embargo, yo no puedo anotarlos por motivo de espacio. Por eso me insistir en que por favor haga el esfuerzo, si verdaderamente quiere aprender buen inglés, en comprar un buen diccionario. Y usted allí podrá ver que, que cada uno de estos verbos no significa solamente soplar. Y de ninguna manera yo estoy tratando de decir eso. Lo que estoy tratando de decirles es que no tengo espacio para poner todos. Así que blow, que significa soplar. El pasado, como pueden ver, es blue. Y el, y el participio pasado es blown, blown, fíjense que la o tiene que una rayita encima y en este modelo fonético que yo estoy utilizando es la cual le he dicho esto muchas veces con el propósito de no confundirlo se acuerdan encima de una vocal fonéticamente hablando si tiene una rayita significa que se pronuncia en este modelo, pero si usted va a otro diccionario, muy probablemente será diferente. Así que recuerde: es en este modelo, no es en todos los modelos donde se presenta esta situación. Digo, modelo fonético. ¿Qué es un modelo fonético? La manera como una casa editorial prefiere representar los sonidos. Eso es un modelo fonético. Entonces, en este que yo estoy utilizando la rayita sobre la vocal original, significa que se pronunciará A or E o I or O or U. Si está encima de la rayita, así es como se pronuncia. Así que blow, fíjense, blow. El pasado es blue y el participio pasado blow. blow. Voy a hacerlo. Muy, muy latino. Blown. Blown. El verbo fly. La i tiene la rayita. Así que fly. El pasado es flu. Y el participio pasado es flown. El verbo o, oh, que a propósito, significa volar. El verbo to forsake, que significa abandonar, dejar tirado algo. Entonces, el, present, el, el presente sí es uh, forsake. El pasado es forsook y el participio pasado es forsaken. Siguiente verbo, alimentar, que tiene, repito, cada uno de ellos tiene otros significados. Feed, el participio pasado y el pasado es fed. El verbo grind, que significa moler algo en un molino, sea manual o sea eléctrico, pero también significa afilar un cuchillo o amolar afilar o amolar son sinónimos entonces eso es grind entonces el, el pasa grind el infinitivo y el presente y el pasado y el participio pasado ground Muy bien. otros verbos irregulares vamos a continuar break fíjense la a con la e con la rayita encima entonces se pronuncia ache, break el pasado es broke y el participio pasado es broken, romper. El verbo breathe, breathe significa criar, pero también significa educar. Unas personas bien educadas, they are well-bred children, they are well-bred men or whatever, ladies, de buenos modales, bien educadas. Entonces significa breathe, tanto criar. Criar niños, criar eh, pollos, criar, criar algo que crece. Eso es criar. El pasado es uh, bread y el participio pasado también es bread. El verbo bring, que significa traer algo, traer algo. Eh, su pasado y participio pasado es brought. No es brought. No, fíjense que esa O tiene, es una puntico. No tiene la rayita. El verbo build, que significa construir, desarrollar, etcétera, etcétera. El presente y el infinitivo es build y el pasado y el participio pasado es built. Build. La primera build con d y el otro es built. El verbo siguiente to burst su pasado y su participio pasado son iguales, significa estallar, reventarse algo, la llanta, etc. El verbo buy, to buy, que significa comprar, el pasado y el participio pasado son iguales. Buy y el pasado, bought, but, no boat, no. Fíjense que tiene un puntico, no, una rayita. El verbo cast, que significa lanzar, echar y tiene otros significados, muchos más. El, el pasado y el participio pasado son iguales. Cast. Y la pronunciación es idéntica. Cast. Cast. I have deferred my graduation for the next semester. He aplazado mi graduación para el próximo semestre. Las siguientes. I have deferred. Deferred. La primera es deferred. Y la segunda es I have deferred with him. In, pre in previous occasion. estaba in desacuerdo con él en ocasiones anteriores. They only inverted the position of the cables. Ellos solo invirtieron la posición de los cables. La siguiente, they only invested part of their assets in bitcoins. Ellos solo invirtieron parte de sus activos económicos en bitcoins. Siguiente, seasickness is a bit of it. Sea sickness is a bit of a misnomer since dizziness can occur not only at sea. Mareo es una especie de nombre equivocado porque el mareo ocurre no solo en el mar. Mareo ocurre no solo en el mar. Última, the word pump can be used at any airport but never use the word bomb or you are in trouble. La palabra bomba, es decir, pump Se puede usar en cualquier aeropuerto. Pero nunca uses la palabra bomba, bomb, porque te metes en problemas. Y eso es serio. ¿eh? Realmente ese letrero está en, uh, en algunos aeropuertos de los Estados Unidos. No utilice la palabra bomba porque se mete en problemas. Así que recuerde, pump es el objeto mecánico que sirve para mover fluidos es el dispositivo mecánico. Bomb, la bomba, es el dispositivo explosivo que no debe mencionarse. Miremos algunas, uh, uh, un vocabulario sobre el holidays o días festivos, especialmente de fin de año. Christmas, que significa Navidad. Christmas Eve, que significa Eve, que significa Víspera de Navidad. Easter, que significa Semana Santa. Monday Thursday, que significa Jueves Santo. Monday, realmente esta usted la utiliza poco, pero es, creo que la puede memorizar como yo la he memorizado. Monday Thursday. No, no es Monday. No es lunes, ¿ah? No es lunes a uh, jueves, pero se parece un poco en la pronunciación. Monday, Thursday, Jueves Santo. Ash, Wednesday, Miércoles de ceniza. Good Friday, Viernes Santo. Memorial Day, Día de los Caídos. Día de los que han muerto en guerra. Es, una, es un día uh, recordatorio, un día festivo acá en... Uh, o en en algunos países del mundo, realmente, cada vez en mayores países van extendiendo eso. Eh, New Year, Año Nuevo. New Year Eve, Víspera de Año Nuevo. Valentine Day, Día de los enamorados o Día de los novios, como bien lo pueden traducir en su país. Entonces recuerden, Memorial Day es el día en que se celebra. En honor a los que han muerto en guerras, cada país tiene sus guerras y cada país tiene su día en el que celebra hace, hace esa celebración. Muy bien. Miremos ahora algunos verbos regulares. Recuerden los verbos regulares. ¿Qué hacemos para uh, llevarlos a su forma de pasado? Le añadimos ed generalmente. Y ustedes recordarán alguna de las reglas, que si terminan en E, solo se le añade la E, que si terminan en una Y, se cambia la Y, si está antecedida por una consonante, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde, eso es muy importante para tener un Sparkling English. De otra manera, será just Broken English. Un inglés, uh, ah, siempre se me olvida cómo se dice realmente, Broken English, un inglés uh, chapuseado, chapuseado. Ok, el verbo admit. Oh, a propósito, recuerden: si el verbo termina en una consonante, recuerdan, seguida de una vocal acentuada, entonces se dobla la consonante. Y si no termina, o si termina una consonante seguida de una vocal no acentuada, no se dobla. Así que admit, admitir, to admire, admirar, to advise, aconsejar. A propósito, advise. Porque si es advice con, con C, ya no es aconsejar, sino simplemente consejo. Es el sustantivo. El verbo es con S, advice, y se pronuncia como si fuese una Z. To agree, estar de acuerdo. To allow, permitir. To answer, responder. To appreciate, agradecer. Un verbo muy fácil de recordar to arrive significa llegar, el verbo to ask que significa pedir, pero también significa preguntar, el verbo to attend que significa atender o asistir, el verbo to avoid, avoid evitar y el verbo to bake, hornear. No dudo que algunos de estos verbos ya los he anotado antes. Me alegro de que usted ya sea capaz de decir, oye, ya esa me lo sé, yo ya lo leí, estudiante. Excelente, no importa. Mejor todavía. Uh, realmente esa es una crítica que no aporta nada. Más bien quiero es que usted diga, wow, ya, me, ya yo me, me acuerdo de esto que memoricé antes. Qué bueno, qué bueno. Miremos otros verbos regulares. El verbo to bathe bathe bañarse, pero si le quitamos la e de bathe simplemente queda bath. Bath significa baño, pero baño el, el bueno, puede ser I took a bath me, me bañé, pero también significa físicamente el lugar donde uno acostumbra a tomar la ducha o bañarse, etcétera. Pero recuerde, el verbo es bathe y el sustantivo es bath. Segundo, to beg significa rogar o mendigar. To behave, comportarse. To belong, pertenecer. To blind, enseguecer, una luz o algo, algo enseguese. To blink, parpadear. To blot, manchar. Pero mancha de, de algo que cae líquido como un poco de tinta o, o en general algo así, de esa manera que... que que uh, como se dice splash que que uh, que borboteo eso es eso es blood eh, hay otras formas hay otro verbo hay otra forma de decir manchar cuando es de otra manera que en otra ocasión tendremos ocasión de profundidad el verbo to die el verbo blush, to blush, que significa ruborizar o ruborizarse uno. cuando le dice uno algo a alguien, y se enrojece: "oh, she blushed! i'm sorry, i didn't mean to "i didn't mean i didn't mean to make you embar or to embarrass you. oh, cuánto lo lamento! no fue mi intención colocarla en esta situación embarazosa. oh, i didn't mean to i didn't mean to blush you. i didn't mean to embarrass you. Wow, qué pena, no fue mi intención incomodarla. Blush, ruborizarse. To boast, el verbo alardear, echárselas de, boast. También hay otro verbo que es brag. B-R-A-G, -B to brag. Alardear o echárselas de, son equivalentes. El verbo to boil, que significa boil. Fíjense que hay una E ahí en paréntesis. Significa que se oye allá en el fondo esa e, boil. No es boil, sino boil. Una medio E por allá. A propósito, si usted al iniciar tiene algún inconveniente para pronunciar esto, usted no se preocupe. No es motivo. Oh, soy incapaz de pronunciar eso. Yo también empecé. Y quizás pensé lo que usted piensa ahora. Pero con el tiempo, el uso y el estudio finalmente lo hago de una manera bastante aceptable no importa si no sueno absolutamente como un nativo pero sueno de una manera que cualquiera puede entenderlo eso es el propósito to boil okay good vamos a leer algunas uh, quotes algunas citas a mí me encantan las citas de verdad que no saben cuánto las disfruto y por eso quiero compartir algunas con ustedes number one The worst fraud and the most terrible is to cheat yourself. After that, everything is easier. No voy a traducirlas todas porque no tenemos tiempo para ello. Eh, el peor fraude, dice la número uno, ¿sabe cuál es? El peor, el peor fraude y el más terrible sabe cuál es? Engañarse a usted mismo. Después de eso, oh, cualquier cosa es, es mucho más fácil. Piensen en eso si no es verdad. The worst fraud And the most terrible is to cheat yourself. After that, everything is easier. Es importante realmente algunas de estas citas tenerlas en cuenta. Si usted se engaña a usted mismo, si usted ah, no, no estudia, sino que usted no, medio lee ya, usted se está engañando a sí mismo, usted no va a aprender. Number two, each of us is different and singularly unique. There is no other person on earth like you, nor ever has been, nor ever will be. Of the billions of people on the world stage from creation to the end of times on earth, only one person is like you, and it is you. You are unique in your strengths and weaknesses, your idiosyncrasies and quirks, your gifts and talents. Your abilities and disabilities. Don't pretend to be somebody else. Be yourself and work on your weaknesses and keep developing your strength. Be kind, amiable, amicable, perseverant, committed. Be kind, amiable, amicable, amicable, persever perseverant. Committed. Number three, failures you see are only temporary tests to show us that we're not number one in the world. It is not happiness that makes us grateful; it is gratitude that makes us joyful. Piensa en ello. Traduzcala y piensa en ello. Number number five, gratitude turns what we have into. Enough. Oh, I like that. Me encanta. Gratitude turns what we have into enough. La gratitud transforma lo que tenemos en es suficiente. Es suficiente. Number six. My first thought in the morning is thank you for another day. Wow, beautiful. My first thought in the morning is thank you. For another day. Gratitude is when memory is stored in the heart and not in the mind. Oh, hermosa. La gratitud es cuando los recuerdos se almacenan en el corazón y no en la mente. Wow, that's great. I love it. There is no happier person than a truly thankful, content person. Number nine. No, no, no las traduzco todas porque bueno, usted debe hacer el ejercicio, debe hacer el esfuerzo, debe hacer el, uh, el proceso total. Some people are always grumbling because roses have thorns. I am thankful that thorns have roses. Oh, that's beautiful. Oh, that's beautiful. Traduzca esa nueve. Number ten. To know what you know and what you do not know, that is true knowledge. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. The wisest mind has something yet to learn. Learning is never an accident. You have to be attentive, or never learn. Learn what you can with what you have, where you are. Vamos a mirar ahora un vocabulario de, de sobre ropa. parte, no, eso eso es bien extenso. Pero miremos alguno, like a leather jacket, una chaqueta de cuero, like a suit, un vestido de caballero, no de dama. ¿eh? Ya verá cómo se dice de dama, de caballero, un vestido de caballero. Un vestido entero, eso es un suit. No suit. Suit. Shirt, una camisa. Shirt, camisa. Jeans. Decimos nosotros muchos en América Latina, blue jeans, un raincoat, raincoat, un impermeable, un abrigo, no abrigo propiamente, sino un impermeable, algo que evita la lluvia, raincoat, Pleated pants, pantalones de pinzas, socks, calcetines, sneakers, zapatos deportivos, esos zapatos que decimos tenis o como sea que... En algunos países de América Latina decimos sneakers, sneakers, zapatos deportivos, sweatsuit, una sudadera, underwear, interiores, pero refiriéndose a calzoncillos. En cuanto a mujeres, tenemos bra, que significa sostén o sujetador. Uh, sandals que significa sandalias scarf que significa bufanda miniskirt minifalda skirt falda dress recuerde suit es vestido de caballero y dress es vestido de damas blouse que significa blusa cardigan oh, I'm sorry cardigan Chaqueta con botones, una chaqueta, una especie de, 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 de suéter, pero que al frente la usan las damas mayormente, tiene una serie de botones. Woolly hat, un gorro de lana, y gloves, gloves que significa guantes. Ah, vamos a empezar, y no vamos a terminar en esta ocasión, es solo el inicio. Con lo que se conoce como intensifier words, intensifier words, que podemos traducir al español como palabras reforzadoras o intensificadoras. En inglés se usan ciertas palabras o frases conocidas como intensifiers, intensifiers, como reforzadoras o intensificadoras, las cuales, ¿qué hacen? Expresan énfasis o emoción. Son mucho más comunes que en español. En español no somos muy dados. Se utilizan, sí señor, pero, pero no, tan, uh, no tan frecuente como en inglés. Ya veremos qué son estas intensifier words. Or intensifiers. La palabra reforzadora más común en inglés es very. Very. Que significa algo en un alto grado. Similares a very son quite, certainly, exceedingly, extremely y really. Todas estas palabras se utilizan antes de adjetivos descriptivos. O se utilizan antes de participios que expresan emoción o juicio. O se utilizan delante de adverbios. Oh, no, no, no se preocupe, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a ver los ejemplos y es fácil de entender, fácil de entender. Mire los siguientes ejemplos. Yo puedo decir de, infini, de infinitas de maneras lo siguiente. It is very early to call him. Es muy temprano para llamarlo. Pero yo también puedo decir it is quite early to call him. Recuerde, very quite, quite. Y todas estas son intensifiers. It is quite early to call him. Yo puedo decir the show was very entertaining. o yo puedo decir the show was really entertaining o pues, otro ejemplo yo puedo decir it was very cold yesterday o yo puedo decir it was extremely cold yesterday o bien el siguiente ejemplo it is very late to call her it is certainly it is certainly late to call her he spoke very well for his age he spoke exceedingly well for his age si usted quiere hacer una traducción literal, como debe y puede hacerla realmente todas prácticamente significan lo mismo pero, en inglés no es lo mismo pues cada una de ellas tiene un significado de, intensif de de reforzamiento de intensificación por ejemplo en la última, cuando yo digo he spoke very well for his age digo, él habló muy bien para su edad en inglés, cuando yo digo he spoke exceedingly well for his age, estoy diciendo, wow, él habló de una manera extraordinaria. Entonces, estos, estos términos, como dije al, como, eh, compartí al comienzo, son más comunes en inglés y son muy comunes en la conversación en inglés. Mucho, mucho más que en español, pero tienen sus limitaciones que, le voy, a, que voy a compartir un poquito. Pero esos no son los únicos intensificadores o reforzadores o reforz, palabras intensificadores o reforzadores en inglés. Mire todos los demás, las palabras awful. Awfully, dreadfully, enormously, fearfully, good and. La expresión good and. Horribly, just too. Mighty, most, real. So, such, sure, terribly, too y utterly con frecuencia se usan en conversación como reforzadoras o intensificadoras. Oiga bien lo que sigue a continuación. Si es por escrito, solo, solo, solo se usan en comunicaciones informales entre amigos o en diálogos revestidos de informalidad. Pero estos intensificadores uh, alegran, eh, eh, uh, le dan vida al diálogo, a la comunicación entre usted y su amigo, entre nosotros aquí. Pero en escritos formales, todas estas palabras que usted ha visto como intensifiers se sustituyen con reforzadores solo tales como very o extremely o oh, se omiten por completo. Recuerden, no, no es que sean uh, palabras vulgares, no, de ninguna manera. En el hablar diario con un amigo, con una persona conocida de mi círculo, uh, añaden, añaden uh, vida al a habla, añaden vida al habla, añaden intensidad a la emoción que quiero expresar. Pero recuerden, en términos informales, con amigos, si ya es una carta, o estoy hablando con mi supervisor, con quien no tengo ninguna amistad, o estoy hablando con alguna autoridad o algo. Uh, olvídese. Y si tiene que utilizar un intensifier, quédese con very o extremely. En uh, ya como extremo, pero en general es very. Pero insisto, insisto. Enriquecen el idioma, así que apréndalas y utilízalas. Yo puedo decir, I'm, terrib I'm terribly cold. O yo puedo decir, I'm dreadfully cold. Tengo un frío espantoso, que es lo que literalmente significaría dreadfully. O cualquier otra. I'm, I'm awfully tired. Estoy terriblemente cansado. O puedo decir, I'm very tired. Ahora, no todas se utilizan en el mismo lugar, por supuesto. Ok, seguiremos, seguiremos, seguiremos. Miren la conversación. En la conversación informal yo puedo decir, en la conversacional o informal yo puedo decir, It's awfully, awfully early to call him. Pero si es formal, yo, yo diría, it's very early. Recuerden, awfully significa es terriblemente temprano para llamarlo. Eso está bien, está bien, no es, no es, no es broken English, es elegante, es, es, es un inglés vivo, 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 intenso. Pero si es una conversación formal, entonces yo no puedo utilizar ese awfully. Yo digo, it's very early. Siguiente, yo puedo decir, it's quite early to call him. Pero es mejor decir simplemente, it's early to call him. tercer ejemplo the show was good and entertaining es un intensificador es good and yo puedo decir the show was entertaining puedo decir the show was very entertaining the show was the show was so entertaining realmente es en conversación informal pero en una parte formal yo puedo decir the show was very entertaining I was, it was just too cold yesterday. Simplemente estaba demasiado frío. Pero, sin, pero una forma formal, yo puedo decir, it was very cold. No tengo que decir, it's just too cold. Pero decirlo con amigos y demás es excelente. Siguiente, it was sure cold yesterday. Oh, oh ciertamente ayer estaba frío. Pero en vez de decirlo de esa manera en, una, en en un escenario formal, digo, it was very cold yesterday. Recuerden, esto no es hipocresía, es buen manejo, no es eh, creerse más ni menos, es buen manejo de el idioma de acuerdo con el escenario en el que uno se encuentra. Si usted está dictando una conferencia, está hablando con una autoridad, está en una entrevista de trabajo, usted no va a hablar de la misma manera como habla con su amigo íntimo simplemente adecua las palabras al escenario así que es lo que es lo que quería hacerles ver esto enriquece estos intensifiers enriquecen pero 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 recuerde que la utilizamos en escenarios de amigos de amistad etcétera etcétera pero en la parte formal nos quedamos con que very very just very o como vimos tal vez puede ser alguno otro como extremely pero ya no más de ahí no más de ahí Alright, pretty. Pero ahora son otras tres distintas. Fairly, rather y somewhat. Esas se usan en el sentido moderadamente. She looks fairly nice for her age. Ah, se ve aceptable, se ve moderadamente bella para su edad. La siguiente. The book seems to be in rather good shape. Ah, se ve moderadamente bueno. El libro se ve moderadamente bueno. I'm somewhat tired, estoy algo, sí, estoy, estoy algo cansado. Y el siguiente es uh, el siguiente. El siguiente, it is rather early to say anything. It's rather early, uh, es, uh, es bastante temprano, es moderadamente temprano. Así que en general, ese es el significado, algo moderado, no es extremo. Y uh, estamos a punto de terminar. Por esta sesión el tema de los reforzadores. Todavía tenemos mucho material para cortar y es un tema que le da vida al, al, al idioma que usted está aprendiendo. Habla un idioma actualizado. Sepa que, sepa que los idiomas eh, se modernizan y hay palabras que pasan de moda. Eh, ya vimos en ocasiones anteriores algunas palabras que algunas palabras que ya no se usan en inglés, como ocurre en español, algunas palabras. Eh, eh, ya no, nadie sabe el significado de ellas actualmente igual pero aquí estamos hablando de un inglés vivo presente con frecuencia número 6 la palabra very se usa como intensificador con own después del objeto que se posee miremos qué quiere decir eso she finally bought her very own dictionary very own ella ya tiene su diccionario propio So she doesn't have to borrow mine anymore. Así que ya no tiene que prestar pre tomar prestado el mío más. This this book seems to be my very own left in the classroom. Este libro se parece muy bien al mío que dejé en la sala de clases en el, o en el salón de clases. I now have my very own room. Se pronuncia de esa manera. Very own. Room, my very own, es para resaltar, por eso se llama un intensificador. Si simplemente lo decimos de una manera ah, bruh, sin variación no es un intensificador. El último, it is their very own home, es el hogar propio de ellos, no es alquilado, no es prestado, is their very own home. Recuerde, este intensificador tiene que pronunciarse con firmeza. Con robustez. It's very own. Es de ellos. Les pertenece a ellos. Ok. We're done for today. I think. Oh, no, no. I'm sorry. I'm still. Todavía tenemos una. Lo siento. Miremos ahora. Usted va. ¿Qué va a hacer con este último ejercicio? Usted va a leer. Va a responder. Y va a traducir al español. Ok. Do you remember the meaning of that is immaterial? Solo voy a decir el pedacito final. ¿Usted recuerda cuál es el significado de that is immaterial? ¿Recuerda qué significa esa expresión, that is immaterial? Oh, eso es de poca importancia, eso no tiene valor. Eso es lo que significa that is, that is immaterial. Esta, esta, realmente esta diapositiva es, es un ejercicio, es un examen para usted. Would he write the meaning of cat nap? Escribiría él el significado de cat nap. Cat nap. Recuerde que nap es siesta. Cat nap es una siestecita, una siesta no muy larga. Eso es lo que significa cat nap. Una siestecita. No tan larga, no una siesta de horas, sino de 10 minutos o algo así. Uh, número 3. Do you know the difference between carpet and rug? ¿Se recuerda cuál es la diferencia entre carpet and rug? Ambas significan aparentemente alfombra, pero no es igual carpet. Es una alfombra que cubre todo el salón, toda la sala, todo el cuarto. Y rug es una alfombra móvil, pequeña, que cubre los pies, donde usted coloca los pies, al lado de la silla. Eso es un rug. Y carpet, la que se extiende por toda la sala, toda la casa. Ok. Where will they find a drugstore? Can you explain the difference? Number five. Can you explain the difference between bookstore and library? Recuerda la diferencia entre bookstore y library. Nos confundimos con frecuencia en español. Bookstore es la tienda de libros donde venden libros, librería. Y qué es library? No es librería, es biblioteca donde, donde facilitan libros prestados. Will we ever be able to quote what he said? Do you remember at least two meanings of the word well? Recuerdas por lo menos dos significados, dice el siete de la palabra well. Recuerda dos significados. Well significa bien, pero well también significa pozo con zeta. Pozo de petróleo, pozo de agua, etc. etc. What word do you find hard to pronounce? Si encuentra alguna palabra difícil de pronunciar, ¿sabe cuál es la, la clave? Pronúnciala una y otra vez, y una y otra vez, y repítala una y otra vez hasta que usted ¡boom!, pueda pronunciarla fácil. Do you happen to remember a couple of homophone words? ¿Recuerdan lo que son los homófonos, las palabras homófonas que se pronuncian iguales, pero que tienen diferente forma de escribir? ¿Recuerda algún par de ellas? Or can I exchange some heroes? exchange, recuerden, es diferente a change. ¿Recuerda? Exchange es cambiar dinero, pero change simplemente es cambiar de lugar, cambiar un paño a un niño, etcétera, etcétera. What do you pronounce eyes and eyes alike? When will we have a break to go on vacation? ¿Cuándo vamos a tener un descanso para ir de vacaciones? Dios mío, acabamos de regresar de vacaciones y usted pregunta eso. Ok. Being back after such a break will demand willingness to catch up what you already know. Al regresar después de este descanso vacacional, te va a exigir la disposición de alcanzar de nuevo lo que ya sabes. Catch up, de alcanzar, de recordar de nuevo lo que ya sabes. Se puede traducir alcanzar o, o catch up significa alcanzar a alguien. Alguien que va delante de ti, corriendo, caminando, you can catch up. Him. O también se, en este caso se puede traducir como la disposición de uh, recordar de nuevo lo que ya sabes. We're together. We we'll stick together. Estamos juntos. Permanecemos juntos. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. Glad that you were here with me. Bye bye now. See you soon. Bye bye. See you next time.